Hoy se celebra en todo el mundo el Día de la Paz, creado especialmente por la UNESCO para recordarnos a todos que debemos vivirla sin estar, escuchen bien mis compañeros, molestando al de al lado. Aquí bien. No saben eso. A pesar de que en el concepto la palabra es hermandad y fraternidad, la realidad es que para alcanzarla muchas veces se tiene que generar una guerra o trabajar mucho en el discurso para que llegue a las personas. Y aquí les presentamos a mujeres que dieron o dan todo por conseguir un mundo mejor, con paz, donde todos estemos en paz. Claro. No somos iguales todos, es decir, con nuestras diferencias estamos en armonía. La Madre Teresa fue una de las difusoras más importantes de la paz. Llevó sus mensajes a las comunidades más necesitadas de Calcuta, en la India, donde trabajó desde 1950 para apoyar a la niñez que vivía en hambruna y guerra. También otra que no podíamos dejar fuera, Rigoberta Menchú, que es la ganadora del Premio Nobel de la Paz de 1992. Con él trabajó para evitar la violencia y la discriminación de los pueblos indígenas en su natal Guatemala. Ella padeció en carne propia la persecución y malos tratos desde niña, lo que la impulsó, obviamente, a luchar por los demás. Y también, bueno, la que es más reciente y ha estado en boca de todos, Greta Thunberg. Ella, esta jovencita, se hizo viral hace un par de años por su discurso en la ONU sobre el cambio climático y la paz para los adolescentes. A los 16 años logró ser nominada al Premio Nobel de la Paz, pese a no ganarlo. Ahora que tiene 18, sigue con su trabajo como activista y defensora del planeta. ¿Cómo ven el trabajo de estas mujeres que están haciendo mucho para lograr la paz del mundo? ¿Saben quién nos faltó? Malala. Y también reciente Malala. Claro. Sí, Malala. Es que hay muchas. Estas son cuatro, por mencionar algunas. O sea, evidentemente hay muchísimas personas, mujeres y hombres, que luchan continuamente por hacer un cambio y por buscar la paz dentro de todos los seres humanos. ¡Qué bonito! Ay, qué bonito. Muy bien. Oigan. Y la paz viene desde adentro, muchachos. Hay que sentirnos en paz y ya después... Y contagiar paz también, ¿eh? Sí. No cuenten conmigo. Es que la paz es lo de hoy. No, ya sé, pero... La paz. Paz, 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 paz. Paz, 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 paz. Tan, taran, taran, a ver, tan. Ahora veamos qué nos ha generado ansiedad, desesperación. Pues, ¿qué nos haya quitado la paz, no? Entonces, a ver. ¿Las deudas económicas o realizar algún pago? Sí, súper sí. Sí, siempre sí. Bueno, yo no, ¿eh? No se les... Bueno, hay como pagos que siempre tienes que hacer, ¿no? Se te pasa el gas, el agua o así. A mí se me olvida siempre, como ahora el buzón de su casa no está en la puerta, sino está como en otro piso, se me olvida pasar por los recibos y ya cuando acuerdo ya se me venció. Amiga, ¿cuántos años tienes? Un chorro. Hay celular, en el celular ya todo te llega al celular, no, las aplicaciones ayúdame. Las pagas. Oye, pero por yo el celular. No entiendo. Me llega recordatorio de tienes que pagar el celular y te avisa una semana antes. Y lo voy dejando y luego ya no tengo saldo para hablar y entonces me acuerdo tengo que pagar. Me estoy acordando en este momento que tienes que pagarlo. Y era el 20. Ya es 21. Ya es 21. O sabes que ahorita todos en casa recordatorio que para mira, hacer su eso, pago. O sea, cuando pagas tarde. Facturar, cuando pagas tarde, pues sí te da esta ansiedad, pero no tan fuerte como cuando no tienes dinero para pagar. Claro, ¿no? Bueno, claro. En mi caso, a mí, cuando me ha pasado en una de pagar tarde o cuando no tengo, la verdad es que yo siempre digo, pues va a llegar, ya para qué me estreso. O sea, y siempre llega, entonces ya ni le sufres tanto. Esa actitud sí está muy bonita, Se me acaba de ir la paz. Ahorita, poca que traía. Ahorita en el corte, Mariana, te ayudamos. A ver, que mi pareja no me cuente de su vida y que lo mantenga en un misterio. Sí. Depende. No, si te mantiene todo en un misterio, sí suena... Sí, pero... tampoco quieres, y eso que soy tóxica, ¿eh? Uh-huh. Tampoco es así como de, ¿con quién hablas? ¿Qué hiciste? Ah, no, no, pero yo, por ejemplo... No, pero ahí el punto es que te mantenga todo en un misterio, no te cuenta nada y nada más se presenta no sé a qué. Sí, no, bueno, ahí hay extremos. ¡Qué poca paz! Yo soy muy desconfiado, y más en el ámbito en el que me relaciono. Solitos ellos. Mis amigues. No, se vuelve muy desconfiado porque ya no sabes si la gente se acerca de repente a ti porque quiere obtener un beneficio económico, porque pasa mucho, últimamente pasa que todo mundo quiere el sugar daddy y entonces todo el mundo quiere. Ajá. No le inviertas tanto, espérate que se formalice luego ya. No, es que ni siquiera inviertes, pero sí dudas cuando estás platicando con alguien y te dice, ah, es que soy arquitecto, pero pues tú ves que no tiene nada de arquitecto, pero que entonces yo vivo en no sé dónde, pero que como que no coincide, pero que mis amigos no, después otro día, y todo este tiempo dices, no sé si me conviene porque no está abriendo parte de su vida y no voy a meter a mi vida a alguien que no conozco. Esto de que la que sigues para no el Canelo, que no me haya bajado.
Ah. No, pero la panza. La panza. No, fíjense que a mí nunca me ha dado ese tipo, me ha quitado la paz eso. ¿En algún momento no les generó antes, no les generó ansiedad en algún momento? ¿No? De, ay, estoy embarazada. ¿Tú, Ani? Sí, en algún momento. ¿Pero sí te generó ansiedad? Pues, obviamente te hace dudar. O ilusión. No, te hace dudar. Te puede dar ilusión en algún momento, en otro tal vez no se te antoja. Y sí, claro que te da ese nervito de chin, pero llega el día siguiente, Mariana, o algo así. Que la pregunta número 5, que se haya apagado la llama del deseo con mi pareja, que no tengo. ¿Qué es eso? Cuando tenías. Cállate, no lo menciones. ¿Qué es pareja? ¿Qué es? Cuando tenías. Deseo. Sí, pues claro que se apaga y te, ya, pero adiós, te dan ansiedad, ahí te ves. Así ¿qué hacías? Que ya no. Pues nada, pues te veías la tele, güey. Sí, pero sí les llegó a pasar así de que yo quiero y mi pareja no. Y... Mira, ay, mira, claro, y míralo, ya quieres sacar las palomitas. Júrame, ándale, a ver, que eso te pasaba. ¿Sí les ha pasado? A todo el mundo le pasa, ¿eh? O sea, claro que pasa. Sí te puede quitar un poco la paz que hay rachas. Las relaciones son de rachas. Hay momentos muy enamorados, otras no tanto. No sé qué dijeron por allá. A mí sí me sucede. A mí sí me pasó y también sí es. Pues sí. Eso sí te quita la paz porque dices, híjole, yo como que quiero, pero acá como que no. Y entonces, ¿qué estoy haciendo mal? O a lo mejor yo no estoy mal. Claro, a lo mejor o te empiezas ya a preguntar, ¿no? Y ay, a cuestionar cosas que está pasando. Estoy gorda, ya no le gusto. El chiste es darnos cuenta que en serio sí son etapas, o sea, es un sube y baja. Eso es, eso es normal. Ok. Que alguien te pregunte todo el tiempo. Que no te deje, no deje de hablar en el cine. Sí, no, sáquenlo, sáquenlo, por favor. Sí. Sí. Los pubertos, bueno, ¿no les han tocado pubertos de esos ya que ni digas todo esa hacen palabra. Ruido? Ya ni digas la palabra, por favor. Porque todavía los niños dices, bueno, es un niño, está haciendo preguntas porque es normal, pero los pubertos que están de... Sí. Pero no nada más los pubertos, ¿eh? O sea, todo mundo también. Yo tengo un amigo que al cual adoro y siempre vamos al cine cada vez, una vez a la semana, pero todo el tiempo o habla o duerme. No, bueno. Y lo, el peor de los casos es que... ¿Por qué vas yendo al cine con él, porque, verdad? Pues porque me divierte, pero haz de cuenta que vamos y... Si está dormido... Está con el celular en plena película, con toda la pantalla así, no, y le digo, muero, oye, no, por respeto, bájala. Oye, a mí me pasó una vez, nunca lo voy a olvidar. ¿Se acuerdan de los viejitos gruñones de los Muppets? Sí. Como Panchito y su... Ajá. Me tocó así, y en una película... Eran los de atrás de ti. Atrasito. Muy, muy dramática, ¿no? Y entonces... Mira, se parecen a los tapetitos que están en la casa de la tía Concha. Sí, ah, sí, la tía Concha. De... Ah, claro, las que le trajimos de Jalisco una vez cuando Anita se enfermó. No. Y acá, y así a punto de un asesinato. Algo? Pues no, me daba pena porque estaban, yo creo que un poco sordos. Por eso hablaban así tan fuerte, pero no estaban hablando de una película. Ay, no, mira. Sí, eso pasa, todo el amor, sí. Merecen todo el amor. Y así, en ese tono de viejitos gruñones. Ay, bueno, a ver, ¿qué tal este? El despegue o aterrizaje de un vuelo. Sí. ¿Sí? Pero, ¿neta? A mí, me vale. Cañón. ¿Sabes? Y lo he platicado con muchas mamás. Es desde eso. Que te vuelves mamá, va empeorando, ¿eh? Te lo juro que yo decía, ay, no, hombre, eso no me va a pasar. Ahora ya me pongo, mira, nada más de platicarlo empiezo a sudar, me da muchísimo pero del avión, nervio. Uf. Hay cosas que dan más nervio, ¿no? O sea, la turbulencia. No, despegue y aterrizaje no tanto, pero además se hace así yo. Ay, mamá. Ah, sí, no, sí, a mí sí. La turbulencia... Yo voy, ay, yo me duermo en cuanto me subo. Lalo. No, te lo juro. ¿Qué tal la paz de Lalo? No, te lo juro. Una vez yo fui a España a entregar, bueno, a enterrar a una persona. Depende qué vas haciendo en el avión. Y cuando veníamos de regreso, tocó turbulencia. Y la verdad es que en ese momento me entró una paz porque fue como... O sea, venía de una persona que había fallecido, llévame, que era Dios. Muy querida mía. Ah. Y cuando vengo, me entró una paz que dije, si me toca, me toca. O sea, sí, ¿qué hago? Padre. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué? Ya, no, lo que es sea. Que eso te voy a decir que, de verdad, por ejemplo, a mí me acaba de pasar... Y turbulencia tremenda, y como ya traes cubrebocas, iba guardando todas mis lágrimas. ¡Ah, sí, cierto! ¡Ay, qué es cierto! Es que me dio pavor. No, no. Y sí, tienes hijos y ahí no te da paz. De, bueno, si me toca, no, no pasa no, nada. Sí, porque no. Piensas más en tus hijos ay, que en sí, ti misma. Sí, horrible. Pero a ver, encontrarme al ex o al ex de mi pareja en algún lugar, no. No me da paz, me da gusto. Es que hace mucho que no tengo, es como, ya no me acuerdo qué se siente. A mí sí me pasó y tuvo de la... A mí no me quita paz, hasta como que se me hace... A mí sí me gusta que ver así a... ¡Tóxica! Porque no, está bien. No, no es de que tóxico. Te vean lo que... Pero pues ve si tú lo estás que perdiste contento, y dejaste ir. ¿Por qué te va a quitar la paz? Pues si no estás contento... Ahí... Sí, oye... No, mira, uno, Ani, uno está... Ani y Lalo son de esos que llegan y está ahí el ex o la ex con la nueva o el nuevo y son de...
mi amor. Ay, no, marcando territorio, así. Así. Eso es me así, suena no. más a ti. Nah, yo la verdad, sí, yo la verdad es que veo yo a alguien... Yo me los encuentro y a veces ni cuenta me doy. No, yo lo que veo, llego, saludo y es así como, ve lo que Híjole, dejaste ir y sigue solo. Que me voy. Eso está cañón. Llorando, ¿no? A ver, que un niño no deje de llorar o haga berrinche, oh, sí. Sí, sí, sí. Que culpen a su madre por esa Se tiene que entender, obviamente, que hay niños que no sabemos la condición y que pueden tener alguna condición especial, pero... hay niños que sí se ve que están muy bien y que la mamá es la que le vale y sí. sigue en el café y no hace ¿Tú eres ni lo de esos, mínimo. Annie? No, y no, déjenme jamás. Hablar por todas las mamás en este momento. Muchas veces dicen, ay, a la mamá le vale y no sé qué, la mamá se le está pasando fatal. Digo, hay de todo tipo de casos, pero no siempre es culpa de la mamá. Sí. Oye, yo fui muy berrinchuda, la verdad. Yo siempre ¡Neta! ¿Fuiste? Me porté de la fruta yo siempre. Pensado eso, pero mi papá siempre nos puso en cinta. O sea, una mirada de mi papá era como de... Está bien, así me voy a ir llegando a la casa, voy a tratar de hacer meditos para que cuando lleguemos no me vaya tan mal. Y entonces en un lugar, pero me acuerdo, no se me olvida, había misa los domingos en el club al que íbamos de familia. Ajá. Y un día mi hermano y yo estábamos echando relajo y nada más mi papá me agarró así del brazo, no, me metió a la banquita, bueno, a la silla y me volteó a ver. Dije, y ya con eso, ya valió. Con o sea, yo llegué a la casa, ahí sí. Sé lo que es no tener paz. Las miradas de mamá o papá, oh, sí, son hijo. Tremendas. Te voy a decir otra mirada que es buenísima, entre mamás. Esa es padrísima. O sea, que está el niño ahí tirado haciendo un berrinche en el súper, pon tú, y pasas tú y la volteas a ver con cara de puñito. A ver, aquí te entiendo, voy a checar. I feel you, sis. I feel you, sister. Esta. Exacto. Que cuando tuve galán, me dejó en visto o no me contestó, Híjoles. O que siempre deje el celular boca abajo, ¿les quita la paz? Lo del celular boca abajo no, pero que te dejen visto o no te conteste. Eso es horrible. A mí me pasó con el último en domingo. ¿Ya existía el celular? Uy, eso sí está muy fuerte. Pedí siempre, que trajeran insecto palo, que se llevaran a lo que no sirve del Ford. Te lo pedí hace rato. ¿Sí? Sí. Yo la escuché. La yo que también. Siempre dice que no tiene pareja desde antaño. Es esta señora. No, no, no. Bueno, no. Cuéntanos, cuéntanos. En domingo, y mensaje, y no. ¿Y domingo? Y le hablé, o sea, le dije a mi mejor amiga, le dije, güey, no me está contestando. Me decía, háblale en este momento, ya le voy a hablar otras veces. Le hablé, no me contestó, me esperé un par de horas, no me contestó. Y en la semana siguiente me cortó. Y era porque estaba con otra vieja. No. Ese día. Sí. Ay, yo ok, desde aquí horrible. Le mandamos un... Pero qué tóxica no hagan eso. Eres. Si no te contesta ya, lo que sigue... Después no, de dos no. años, te da claro, mucha angustia. Después de lo que sea, y tú marcas. No, hombre, Lalo mira, anda tú, muy pacífico. Sí, hace, no, es que para que vean que las tóxicas son ustedes, yo una vez escribo y si no me contestan, no, me vale. Te voy a decir qué pasa. No, que no siempre, cara, no siempre verdad, es, estoy pensando que está con otra. Muchas veces a mí me pasa, yo vivo lejos de mis papás, entonces tengo yo un trauma cañón así de si un día me hablan y me dicen que les pasó algo, me muero. Ah, entonces, con mis papás sí, tengo con pareja esa falta no. de paz con cualquier persona, ¿eh? Yo te escribo, te marco y no me contestan. Entonces, pienso, ya se murió. O sea, siempre es así de, soy fatálica, algo muy o sea, trágico. Fatalista. Sí, sí, ya sí. te vi. Ponle al puerco, ¿cómo que fatálica? Sí, porque también Ponle. Yo digo cosas como rizar, fatálica. Ajá, ella puede inventar sus palabras. Puerco, salud. No te hagas, no fiches. Le doy un trago a mi tequila. ¡Puerco! Salud. Más